una persona del sexo masculino, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un bar ubicado en la comisaría de Esperanza, falleció al ser agredido con proyectiles de arma de fuego por un presunto pistolero. Los hechos se dieron a eso de las 22 horas de este domingo por fuera del bar denominado El Rey, ubicado en la calle Heroico Colegio Militar entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Se trata de quien en vida respondiera al nombre de José Antonio Sosa Sánchez, de 33 años de edad, el cual recibió dos impactos de arma corta por un sujeto que huyó a bordo de una motocicleta junto con el conductor. Presuntamente los agresores tomaron por la calle Heroico Colegio Militar al oriente, perdiéndose de vista. Operativos mixtos peinaron el área para tratar de ubicarlos. Por rumbos del cuartel militar se detuvo a un motociclista que circulaba en una deportiva de color negro y no se supo qué relación tenía con los hechos. Supuestamente, el ahora occiso, quien era vecino de la colonia Robinson Burrs en la comisaría donde fueron los hechos, fue lesionado luego de que otro sujeto entrara corriendo al bar, por lo que al momento cabe la duda si el ataque fue perpetrado en contra del guardia, el cual quedó por dentro del bar, o de otra persona. Para el Regional de Sonora TV, Juan Andrés Bracamontes.